En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús: les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos bomberos, llegamos a este lugar donde hace 50 años esto se convirtió en una tragedia. Pero han pasado 50 años. Hoy queremos mirarlo de otra dimensión, de una dimensión de este llamado que hace Dios cuando dice: no me eligieron ustedes a mí. El ser bombero significa un llamado de Dios al servicio. Y hoy día recordamos a uno de los nuestros que por servir entregó su vida por una sociedad, por una comunidad, por una institución. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quizás, mis queridos bomberos, hoy día podemos reflexionar en que ¿por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo lo otro? Pero pongámonos en las circunstancias, 1971, en que cada carro tenía una sola máscara, que eran los portescalas del cuerpo de bomberos, octava, novena y décima. No había más. No todos manejaban esto. Sin embargo, con la muerte de Philip Reed, con esa partida tan trágica e inesperada, empieza a abrirse otra puerta, la puerta de hacer las cosas con más precaución, ir tomando conciencia de lo que significaba esta tarea de ser bombero. Hoy día le damos gracias a Philip Reed por eso, porque nos abrió una puerta para que ustedes, especialmente los jóvenes de hoy, que tengan conciencia de lo que significa. ¿Qué es para nosotros los bomberos mayores? Este muchacho, con 3 meses de bombero, que rinde su vida. ¿Qué es lo que lo llevó? El entusiasmo, el fervor por servir, el querer servir, su inexperiencia, su impetuosidad. Todas esas cosas lo llevan a convertirse para nosotros en un héroe, en héroe mártir. Por eso que hoy día la iglesia nos pide que para el mártir usemos ornamentos rojos, signo del dolor, del sacrificio. Por eso, hoy día, al cumplirse 50 años de su partida, nosotros queremos mirar la vida y mirarlo a él de una manera distinta, la puerta que se abre. Por lo tanto, ese día en que Benjamín Vicuña Lluy, que era teniente tercero de la décima, es el que comparte este martirologio con Félix Ruiz. Este muchacho, como les decía, con tres meses de bombero. ¿Qué podríamos decir hoy día? Especialmente para los bomberos jóvenes. Ustedes, decía un bombero que falleció hace pocos días atrás, decía este bombero: ustedes los jóvenes tienen capacidad, tienen inteligencia, saben mucho más que nosotros los viejos, decía. Pero también es responsabilidad de nosotros los bomberos mayores entregarles la experiencia que ustedes tienen, la experiencia que nosotros tenemos, para que puedan conjugarla con toda la tecnología y todo lo que ustedes han aprendido. Por eso que significa hoy día esta mayor unión entre todo lo que significa la compañía, el poder compartir experiencia, el poder saber lo que ustedes saben, porque así las instituciones crecen. Hoy día le damos gracias a Philip Reed y le pedimos a Dios que lo acoja en su reino. Le pedimos al Señor que nos proteja a todos nosotros, a todos los bomberos de Chile, que proteja y que también a Benjamín Vicuña, a quien conocimos nosotros junto con Philip Reed, el Señor los haya tenido en su reino. Por eso, al llegar a este lugar, le decimos: Señor, y a ti, Philip, gracias. Gracias por tu entrega, gracias por lo que entregaste, gracias por tu alegría, por tus locuras juveniles. Eso queremos darle gracias a Dios.
Por eso, Padre bueno, que el alma de Philip Reed, que cayó hace 50 años en este lugar, tú lo hayas acogido en tu reino, y pedimos que bendigas este lugar donde descansa Philip Reed, donde descansa Benjamín Vicuña y donde descansa también don Fernando Meneses, a quien ambos, Benjamín y Philip, rescataron aquel día 5 de febrero. Que el alma de nuestros hermanos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que el Dios de la vida, el Dios del amor, nos conceda su bendición y esta nos acompañe a nosotros y a todos los bomberos y bomberas de Chile. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.